grande, quitar la llave de la moto. Esto es una vaina mal que no tiene que hacer. Nos dirigimos hacia el centro. Miraflores. Bueno, sacar a este tipo. ¿Qué mensaje le dan ustedes a Freddy Guevara, a María Corina, que ninguno está aquí parado? La verdad, nosotros que abran los ojos, que hay un pueblo. Nosotros no necesitamos dirigente político, nosotros somos Venezuela. Y la gente tiene que darse cuenta que no necesitamos un líder parado adelante de nosotros, para nosotros marchar y luchar por nuestro derecho. Porque nosotros salimos solos todos los días, nosotros no salimos con ellos, ellos tienen escolta, nosotros no. Yo te voy a decir una cosa, si no fuera por la Policía Nacional, hasta aquí no hubiéramos. Exacto, ellos están con nosotros y yo espero que la próxima vez no sea hasta aquí, sino hasta donde está el presidente y con carajo, con bolas le digamos, aquí está el pueblo, aquí están los guardias, aquí está la policía, aquí está la gente que no te quiere, fuera chamo, fuera, acéptalo, no sé si vas a ver por alguna de estas cámaras, porque jamás las noticias salen, porque mis papás están llamándome porque en la televisión no hay nada, entonces si en alguna de estas cámaras, tú Maduro estás viendo esto, ¿cómo te lo va a pasar? Déjalo. ¿Dónde está Freddy Guevara y su dirigencia? ¿Dónde está la dirigencia de la oposición? Mira, nosotros no tenemos dirigentes políticos, hoy nosotros no estamos aquí ni con Primero Justicia, no estamos con Voluntad Popular, no estamos con Acción Democrática, aquí estamos nosotros con nuestro tricolor en el corazón. Le hablo a Capriles y al gabinete, gracias por dejarnos aquí solos una vez más, gracias oposición por darnos la cara. El 3 de noviembre vas a ir para Miraflores tú con tu gabinete. Veníamos como 500 personas. Tranquilito, caminando, agarrando gente del bulevar. Llegamos aquí, de repente hay una ola de policía. ¿Por qué? Si estamos tranquilos. Vengo de Chacao, soy de Chacao. Los policías de Chacao se respetaban muchísimo antes. No hicieron nada, coño, ni para nada. Ahora te pregunto rapidito, ¿ustedes están en la marcha temprano? Sí. Todos los que vienen con nosotros, marcha temprano. Si dijeron ya que era hora de retirarse, por ejemplo, ya se convocó una agenda de trabajo, ¿por qué no se retiran a sus hogares y siguen en línea política? Bueno, nosotros nos reunimos, hicimos una pequeña asamblea con Vidal Tuntori, vamos a hablar. ¡Montoya! ¡Porra! ¿Cuántos son ustedes en este momento, hermano? Más o menos cuántas personas son. Mira, hermano, cuando a ti te duele el país, ajá, que creo que en algún momento, y de verdad si eres periodista, tú te darás cuenta y me dices que si es mentira, pero aquí hay niños. No, yo estoy tranquilo. Yo te pregunto, respóndeme la pregunta y la señora sigue hablando contigo. ¿Hay o no hay niños muriéndose de hambre en Venezuela? ¿Cuántos chamos? Dime las historias. Pero te pregunto, ¿quién la desmintió? La CEPAL desmintió eso. La CEPAL está en contra del Vaticano. Pero la calle no lo desmintió. Yo veo en la calle niños comiendo la basura. Yo conozco a madres que se han perdido a sus hijos. Hay miles de casos de madres que han perdido a sus hijos. ¿Cómo están los hospitales? Estaba hablando de los chamos que murieron de hambre. La CEPAL desmintió. Ustedes están en contra de la ONU. El Vaticano dijo que era el diálogo y no tranca calle. Ustedes están en contra del Vaticano. Se están en contra de todo el mundo. No, ustedes echaron a ningún. Eso lo estás diciendo, tú lo estás poniendo en nuestra ojo. Tú lo estás poniendo en nuestra ojo. Tú lo estás poniendo en nuestra ojo. ¿Sabes qué le pasa? Que cuando ustedes hagan, cuando esta gente haga un periodismo, hermano, a ti no te duele el país. Mira esto. Si esto lo quiero mostrar, lo podemos enviar. Mira esto. Si esto lo quiero mostrar, lo podemos enviar. Bueno, yo sé, yo lo recogí. Pero lo tiraron en medio de la calle. Ok, está mal. Yo sé que está mal. Pero díselo a él. No, a todos se lo dije. Vamos a irnos, porque esta gente te diverte todo lo que uno dice. Vámonos. Hasta luego.